Le damos la bienvenida a todos los señores regidores y regidoras. Saludamos a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de Mira TV. Y en ese sentido abrimos la sesión del día de hoy, 31 de octubre del año 2012, sesión ordinaria. Para tal efecto le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Choca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, teniendo el quórum reglamentario, vamos a pasar al primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo, sírvanse a aprobarla en señal de conformidad levantando la mano. Ha sido aprobada el acta por mayoría. Sí, señor Molina. Sí, quiero dejar constancia de mi voto en contra, salvando mi voto de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal 27972. Dejando constancia que mi voto es en contra porque la convocatoria de la sesión del 19 de este mes no ha sido de acuerdo a ley. Gracias, alcalde. Muy bien. Se aprueba por mayoría, señor Silvanano. Por su intermedio, señor alcalde, y con todo respeto, hago mía las palabras del doctor Molina. Mi voto de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades igualmente es en contra. Gracias. Muy bien. Ha sido aprobada el acta por mayoría y vamos a proceder. Entiendo que la regidora se abstiene porque ya no participó. De acuerdo. Entonces hay mayoría, dos votos en contra y una abstención de la regidora Bonilla. Siguiente punto, señorita secretaria general del Consejo. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el oficio número 187-2011-MML-AP. CB-STP, de la autoridad del proyecto Costa Verde, el mismo que voy a dar lectura. Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y pronunciarme a razón de lo contenido en los oficios de la referencia, en los que se expresa que es necesario exista pronunciamiento de la autoridad del proyecto Costa Verde respecto a las variaciones existentes del proyecto Hotel 5 Estrellas, que forma parte del proyecto integral del complejo turístico comercial Larcomar, y en los que se nos remite documentación referida al citado proyecto. En ese sentido, se ha procedido a la revisión de la documentación remitida por su representada, entre la que se encuentra el acta de calificación número 1044-2011, de fecha 19 de junio del presente año, expediente 87-2010, para proyecto de obra Nuevo Hotel 5 Estrellas, emitida por la Comisión Evaluadora de Proyectos, en el que se consigna, entre otros aspectos, lo siguiente. El proyecto en revisión no concuerda con el proyecto que dio mérito a la constancia de compatibilidad del proyecto definitivo CCPD-001-2011-MML, de fecha 13 de abril de presente año, según se ha verificado con los planos presentados mediante solicitud número 156-2012, de fecha 19 de junio de presente año, habiéndose modificado los porcentajes de área libre, planta y elevación, y la rasante visual que une el malecón superior con la línea de alta mareas, por lo que el proyecto en evaluación no cuenta con la constancia de compatibilidad de proyecto definitivo emitida por la autoridad del proyecto Costa Verde, transgrediendo lo establecido en el artículo 36 de la ordenanza 750 con las características del proyecto presentado. Consta también el acta número 1551-2012 en la que la comisión evaluadora determina que previo a dictaminar esta comisión solicita que el proyecto en materia del presente trámite cuente con la aprobación de la autoridad del proyecto Costa Verde, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ordenanza 750, lo cual fuera solicitado en el punto 1 del proyecto definitivo, de fecha 13 de abril del presente año. No concuerdan con el proyecto en revisión. Por lo sustancial de lo señalado, no se realizan observaciones, no se revisa la documentación presentada al proyecto en materia de trámite. En ese orden de ideas, de la revisión de los antecedentes, se advierte las siguientes discrepancias del proyecto presentado a la Municipalidad de Miraflores.
respecto a la constancia de compatibilidad del proyecto definitivo otorgada por la autoridad. Primero, según se advierte en el plano U2 de ocupación en elevación y planta de fecha julio del presente año, que el proyecto considera la ampliación de un área de 2.070 metros cuadrados en la plataforma superior a nivel del Parque Salazar, en el que se ubica en la zona norte del terreno otorgado en derecho de superficie, lo que ha generado se exceda la altura máxima permitida y definida por la rasante que une transversalmente el límite superior del acantilado con la línea de más de alta marea. Segundo, la edificación planteada debajo de la ampliación de la citada plataforma modifica el área de ocupación en elevación de 3.935 metros cuadrados a 4.512.85 metros cuadrados, lo que representa el 45.9% de ocupación, lo que transgrede el porcentaje establecido en el Reglamento de Usos de Suelo y de Mar, Habilitación Urbana, Construcción y Medio Ambiente. Tercero, el proyecto presentado ha considerado todos los volúmenes construidos que sobresalen del perfil natural del acantilado, incluyendo los aterrazados y el volumen de estacionamiento techado como área libre, situación que contraviene lo establecido en el Reglamento de Usos del Plan Maestro de Desarrollo, norma en la que se establece que estas corresponden a áreas ocupadas, con lo cual el proyecto supera el 40% de ocupación permitido en planta. Cuarto, si bien es cierto, no ha sido considerado como observación en el dictamen de la Comisión Evaluadora de Proyectos de la Municipalidad de Miraflores, se advierte en el plano de localización y ubicación U01 de fecha julio del presente año correspondiente al proyecto presentado a la citada municipalidad, que este considera el ingreso al hotel a nivel de malecón de la reserva, lo que modifica el proyecto y varía las condiciones en las que fuese aprobado el estudio de impacto vial, el que aprueba el ingreso al hotel desde la vía Circuito de Playas, conforme se establece en la resolución de la sugerencia número 069-2011-MML, de fecha 14 de junio del año en curso, en la que señala que se prevé el ingreso y salida vehicular para el uso propiamente del hotel por la vía del Circuito de Playas en la Costa Verde. Las operaciones de carga y descarga de mercancías se realizan en dos andenes de carga y descarga con ingreso por el Circuito de Playas. Se considera además como alcance en relación al estudio de impacto ambiental aprobado el 29 de diciembre del 2009 que de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 del Decreto Supremo 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que la certificación ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de 3 años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. En tal sentido, reiteramos que conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 750, la Gerencia de la Secretaría Técnica otorgó la constancia número CCPD-001-2012-MM-APCB, Proyecto Complejo Turístico Comercial Arcomal Hotel de fecha 13 de abril del año en curso, la que fue remitida a la Municipalidad Distrital de Miraflores mediante el oficio número 074-2012 de fecha 23 de abril del 2012. Con la citada constancia, se concluyó el procedimiento administrativo de constancia de compatibilidad de proyecto definitivo iniciado por la empresa Fashion Center, constituyéndose en el acto administrativo mediante el cual la autoridad del proyecto Costa Verde, a través de la gerencia de la Secretaría Técnica, conforme dispone el artículo 36 de la Ordenanza 750, ha emitido pronunciamiento final, el que produce todos sus efectos jurídicos. En consecuencia, de la revisión de la información recibida por parte de la Municipalidad de Miraflores y la Comisión Evaluadora de Proyectos en relación con el proyecto de Hotel 5 Estrellas, Complejo Turístico Larcomar, que dio origen a la constancia de compatibilidad del proyecto definitivo de fecha 13 de abril del año en curso, se concluye que el proyecto presentado no se ajusta a lo dispuesto en el citado documento. Sin otro particular, atentamente, Aldo Prieto Barrera, gerente de la Secretaría Técnica de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Es todo, señor alcalde. Bien, dos comentarios. Un primer comentario que tiene que ver con una observación que acaba de hacer el señor teniente alcalde, que él no estuvo en la sesión anterior, entonces su voto es por la abstención con relación al acta. Exacto. Él no estuvo presente. No sé si el regidor Valareso estuvo presente. Sí, estuvo presente, correcto. Entonces, esa es la precisión inicial. Y respecto de lo que se acaba de leer, este oficio que ha llegado de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, para decirlo muy simple, muy sencillamente,
el proyecto que presentaba la Fashion Center no se adecuaba al plan maestro de la Costa Verde. Eso fue consultado por el Consejo en su momento y después de algunos días nos han respondido que no se adecuaba. Por ende, la empresa a quien ha sido también trasladado este parecer de la autoridad autónoma ha recibido esta información y se ha comprometido verbalmente a ajustar el proyecto a los parámetros del plan maestro de la Costa Verde. En los próximos días se estarán presentando los proyectos ajustados para que la comisión técnica los califique, evalúe y de estar con arreglo a la normativa se les apruebe como corresponde. Cerramos este capítulo que creo que es un capítulo de importancia y que el Consejo tenía esa duda sana, por cierto, que nos ha permitido aclarar las cosas. Siguiente punto, señorita Secretaria General, por favor. Estación informes y pedidos. ¿Algún informe? ¿No hay informes? Hay un informe de la Secretaría General. Adelante, por favor. La Gerencia Municipal nos ha remitido el informe número 243-2012-GAT-MM de la Gerencia de Administración Tributaria en relación a los resultados de gestión de recaudación tributaria al 30 de septiembre del presente año, el mismo que voy a dar lectura en las partes más relevantes del citado informe. Recaudación septiembre 2012. Durante el mes de septiembre del año en curso se alcanzó una recaudación ascendente a 8.026.118, lo que significa un incremento de 626.690 al obtenido en similar periodo del año 2011, lo que en términos porcentuales representa el 8% de incremento. El promedio de recaudación del mes de septiembre de los años 2008 al 2011 fue de 7.281.391, habiéndose superado dicho monto en 744.727 durante el año en curso. Durante el mes de septiembre del presente año, los ingresos tributarios ascendieron a 2.914.750, representando el 82% del total de tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 659.298, representando el 18%. Respecto a los ingresos no tributarios, se observa que lo correspondiente al año corriente ascendieron a 1.411.615, representando el 96% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 62.659, representando el 4%. Ingresos tributarios septiembre 2012. Respecto a la recaudación tributaria alcanzada durante el mes de septiembre, se obtuvo una recaudación de 3.574.000, lo cual muestra una disminución de 438.740 nuevos soles respecto al obtenido al año pasado. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2008-2011, se ha logrado un incremento de 147.063 durante el mes de septiembre del presente año. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. No habiendo más temas, yo voy a proceder a solicitar al Consejo que el proyecto de acuerdo que han recibido pueda ser puesto a la orden del día. Es una ratificación de un convenio que se ha firmado muy simple con el Comité Olímpico Peruano para la realización del evento que va a haber el día de mañana, que comienza el día de mañana hasta el día 11, esto dentro del marco de los convenios que hemos venido celebrando con el Comité Olímpico Peruano y el IPD, para, en este caso, la realización de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa. Dicho sea de paso, todos los miembros del Consejo han sido invitados a la inauguración y, de ser el caso, espero poder estar con todos ustedes ahí. Bien, procedemos entonces a votar la solicitud de que esto sea puesto a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señora Secretaria General. Orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que dispone de dejar sin efecto el acuerdo de Consejo número 107-2011-MM del 24 de noviembre del año pasado, únicamente en el extremo referido a las tres unidades vehiculares otorgadas a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis, quedando subsistente en lo que lo contiene, otorgando en donación las referidas unidades vehiculares a favor de la Municipalidad Distrital de Pimentel
y de la Asociación Traperos de Emaús Villa El Salvador, cuyas características se detallan en el anexo que forma parte integrante del presente acuerdo. ¿Al debate? Si no hay debate, procedemos a votar. Sí, perdón. Hay una señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, quería consultar a la persona que puede explicarme por qué es que le retiran las tres unidades. Al no haber estado en la comisión, no he podido enterarme de ello. No se ha entendido muy bien por la pregunta, ¿por qué? Se le retiran las tres unidades a la Municipalidad de San Luis. Ya. Ellos han presentado una carta de desistimiento, ellos mismos. Esa es la razón. Y esto tiene, si puede usted ver en su tablet, hay un viene con por unanimidad, con un dictamen. Está firmado por los miembros de la comisión. La doctora Andrade, el ingeniero Alarco, la señora Franca Rey, el señor Luis Silva Nano y el doctor Molina han firmado, todos están de acuerdo, hay un dictamen por unanimidad. Bien, señor alcalde, gracias. Muy bien, procedemos entonces a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar este acuerdo, ha sido aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de los muebles dados de baja que se detallan en la resolución de gerencia de Administración y Finanzas número 181-2012-GAF-MM de fecha 3 de agosto del año en curso a favor de la Fundación Cuna Nazaret, Cetro Parroquial Politécnico Salesiano de la Congregación Salesiana del Perú y la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, según la distribución detallada en el anexo y demás documentación adjunta que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si lo hacen expresarlo levantando la mano en señal de conformidad, ha sido también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Arte Musical SAC con el objeto de establecer mecanismos de cooperación, apoyo y coordinación para implantar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones que dará la referida empresa en la Huaca Puyana. ¿Al debate? Si no hay debate, también procedemos a votar. Sírvanse a expresar su conformidad a aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo con este proyecto de acuerdo. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 San Borja del Ministerio de Educación con el objeto de proporcionar plazas de personal docente y auxiliares en Institución Educativa Inicial Municipal Santa Cruz. ¿Al debate? No hay debate. Procedemos también entonces a la votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron, en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que declara infundada la petición de reconsideración de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre del 2012, contenida en la carta externa número 36769-2012, presentada por los señores regidores Luis Molina Arles y Luis Silva Nano. Al debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, alcalde. Nosotros, con el regidor Luis Silva Nano, presentamos un recurso de reconsideración de los acuerdos que se habían tomado en la sesión ordinaria del 19 de octubre del presente año, en base al artículo 51 de la Ley Orgánica Municipalidades, lo cual se ha dado formalmente, se ha cumplido con el 20% y usted ha cumplido con citar a esta sesión para tratar este tema. Pero lo curioso es que en el orden del día, usted, en lugar de poner en debate el pedido de reconsideración de ambos regidores, simplemente lo que pone es un acuerdo, ¿no?, declarando infundado el pedido de los regidores, ¿no? Lo cual, la forma democrática hubiera sido que usted hubiera puesto simplemente a debate este recurso
y en base a las discusiones y a los acuerdos que tomamos el Pleno del Consejo, se hubiera tomado una decisión, pero lamentablemente se mantiene esta gestión el tema de la soberbia, el tema de la prepotencia, colocan, no hay posibilidad de discutir, ¿no? Lo que nos obliga a los regidores que hemos planteado esta reconsideración a recurrir al Poder Judicial. Usted recuerda, alcalde, que en el periodo de Fernando Andrade, el que habla y otros regidores, en base también a la misma posición, recurrimos al Poder Judicial, hicimos una denuncia penal contra el señor Picklin, y usted, como presidente de esa comisión investigadora, lo absolvió y la Corte Suprema lo condenó a pena privativa de la libertad. Así como también, ¿se acuerda usted, señor alcalde, que planteé también un habeas data al secretario que en ese tiempo es ahora gerente municipal, el señor Sergio Mesa, el cual durante mucho tiempo le pedí documentos y en base a la no transparencia de esa gestión no se me la dio? Y posteriormente, tanto en primera instancia y en segunda, se ganó ese procedimiento y se obligó a que se entregue esa documentación. Por eso le digo que no voy a debatir, voy a debatir en el Poder Judicial, voy a presentar las acciones correspondientes, ¿no? Y, en fin, mi voto es en contra, salvo mi posición de acuerdo al artículo 11 y me ratifico en todos los extremos de la carta. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor Silvanano. Tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, por su intermedio, igualmente me ratifico en todos los extremos de las cartas que le hiciéramos llegar con el doctor Molina y de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mi voto es en contra. Gracias. Muy bien. En segunda, perdón, primero la señora Patricia del Río de la Vida, en primera intervención. Gracias, señor alcalde. Simplemente para demostrar mi absoluta sorpresa con esta carta, porque la ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, habla de citaciones con 5 días de antelación para las sesiones extraordinarias. Y nuestro reglamento interno del Consejo también habla de las sesiones extraordinarias, nunca habla de las citaciones ordinarias. Y mi sorpresa va porque tengo 14 años de regidora, el señor Molina ha sido regidor conmigo en varias gestiones y las citaciones siempre se han realizado, las ordinarias, con 48 horas de anticipación. Entonces, no entiendo el sentido de esta comunicación, la comunicación que ustedes enviaron, el señor Silvanano y el señor Molina, para no considerar los acuerdos tomados en la sesión del 19 de octubre. Esa sesión fue perfectamente convocada, con 2 días de anticipación, como siempre se ha hecho. Entonces, realmente no entiendo y quisiera que alguien me explique qué es lo que ha pasado esta vez, porque los usos y costumbres de hace mucho tiempo, y no me dejarán mentir, es así, 2 días hábiles, por eso no sé qué cosa es lo que ha pasado ahora. Muchas gracias. Bien, gracias, regidora. ¿Había usted levantado la mano, señor Molina, en segunda y última intervención? Sí, gracias, alcalde. Como esto ya es una decisión, no voy a entrar al debate de lo que ha mencionado, lo voy a hacer en el Poder Judicial. Pero sí me gustaría aclarar al abogado Grimm Leiva, ¿no?, que su informe señala que dice lo siguiente, que se comunica a los regidores que las ordenanzas que también fueron aprobadas en dicha sesión no pueden ser objeto de reconsideración por constituir normas con rango de ley, las que únicamente pueden ser impugnadas en proceso de constitucional. Eso está bien, estoy de acuerdo. Ese es posterior, cuando ya se aprobó, cuando se publicó, todo eso es correcto. Pero lo que lamento mucho es que el abogado Leiva no ha reparado en las distinciones que la ley 27.972 señala.
acuerdo de consejo con mayúscula, son normas y acuerdo de consejo con minúscula son decisiones, son pronunciamientos, son decisiones que tomamos. Yo estoy en contra, o sea, yo estoy pidiendo reconciliación de lo que decidimos acá, ¿no? Y para mí es nula la decisión que se tomaron porque nula es la citación de la sesión de consejo que se ha tomado en este momento, ¿no? Y sobre esta base estoy pidiendo la reconsideración y sobre esta base estoy pidiendo la reconsideración de los acuerdos que se tomaron, o sea, las discusiones que se tomaron y no reconsiderar sobre la ordenanza, porque sí que, que hay que hacer un proceso especial de inconstitucionalidad cuando ya está allá. Este es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien. Ha hecho usted uso de su palabra con toda la libertad del caso. Ha mencionado en dos intervenciones que usted no va a debatir. Sin embargo, democráticamente lo ha hecho. Creo que es un derecho que tiene. Es un derecho también que tiene en recurrir al Poder Judicial si lo considera pertinente. Pero quiero recordarle, doctor Molina, que usted ha venido asistiendo regularmente y como está asistiendo a esta sesión también regularmente con la citación que se ha hecho. Entonces, usted mismo está convalidando con su propia presencia esta forma de poder notificar y que es una forma, como se ha mencionado por parte de la regidora Patricia del Río de Olavide, que se usa desde hace más de 3 gestiones atrás. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes con las cosas que uno dice, hace, realiza, ¿no? Porque si no hubiese sido bien notificadas las sesiones, de acuerdo con lo que usted está mencionando, entonces también tendría que devolverse las dietas que usted ha cobrado y ha percibido. Cuando yo era regidor y compartíamos escaños, yo siempre era citado y venía y consideraba que estaba correctamente bien citado y por eso cobraba mi dieta y la hice mía. Lo mismo creo que ha debido hacer usted o que tendría que hacer. Con relación al tema de lo que se está debatiendo, no se debate un tema cerrado. Hay un proyecto que se ha hecho llegar a los regidores y regidoras para poder justamente debatir este proyecto. Y ese proyecto se fundamenta en informes que se tienen al interior del Consejo. Usted ha cuestionado el informe que ha preparado el abogado del Consejo de la Municipalidad, el señor Gremleiva, y ha cuestionado, desconociendo un principio elemental del derecho, hay acuerdos de Consejo, que son decisiones que se toman acá, y hay ordenanzas, que son también producto de la voluntad del Consejo. Las ordenanzas son normas con rango de ley. No se puede pedir la nulidad de una norma. Esa norma tendrá que ser discutida en otro escenario, de ser el caso. Sí se pueden discutir los temas relacionados con decisiones que son acuerdos de consejo, como actos administrativos. Pero parece que usted mete todo en un solo saco y quiere discutir todo. Pero bueno, en todo caso, como usted ha mencionado, podrá discutirlo en el Poder Judicial. Vamos a proceder a votar. Ya terminó su segunda intervención. Sí, pero usted ha mencionado mi nombre, señor alcalde. No importa que lo haya mencionado. Esa es la prepotencia. A ver, perdón, está bien, no hay problema. Señor, usted no dirige el Sí, pero usted menciona mi nombre, señor alcalde. Señor Molina, le voy a dar el uso de la palabra, porque acá se practica la democracia, pero no es lo que corresponde según el reglamento. Es una situación de equidad y de apertura. El reglamento dice, ya que usted está tan reglamentarista, que uno interviene 2 veces y se acaba ahí el tipo de intervenciones. Además dice el reglamento que es el alcalde el que dirige la sesión, no es el regidor A, B o C el que quiere o que pretende o que debe dirigir la sesión. Le doy el uso de la palabra y procedemos a votar. Adelante. Mire, señor alcalde, cuando yo vengo a una sesión, yo convalido la sesión. Si la sesión, o sea, es como que nosotros otro día nos reunamos todos acá y sin citación podemos hacer una sesión, porque estamos convalidando la sesión. Mi presencia convalida y todos los cobros no es que sean ilegales, sino del momento que yo estoy presente acá
yo tengo derecho a la dieta y estoy convalidando la sesión. En este momento me parece igual esta sesión que no está bien convocada, pero mi presencia convalida, porque ¿qué pasa? Como usted conoce y es abogado, con tres sesiones, ¿no? Estaría ya, ¿no?, a discutir sobre la vacancia, o sea, me podría usted implementar o denunciar, o sea, una vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo vengo acá para convalidar y tengo el derecho de cobrar las dietas, simplemente. O sea, esa es mi discusión, pero lamentablemente no me ha permitido desarrollar porque ya ustedes pusieron un acuerdo, que es el acuerdo, ya está decidido, infundado, cuando eso no ha debido ser. Ese es todo, señor alcalde, gracias. Le recuerdo, señor Molina, y me sorprende que usted no esté ajustado a la realidad, que lo que usted está haciendo es debatiendo con toda libertad. Ha tenido una tercera oportunidad fuera de reglamento, justamente para mostrar la apertura que hay de la mesa, y además de que ha debatido, le recuerdo que no hemos tomado hasta este minuto ninguna decisión ni ningún acuerdo. Eso es producto del debate y se va a proceder a votar. En ese orden de ideas vamos a proceder a votar el proyecto de acuerdo que se tiene en mesa. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse expresar su conformidad levantando la mano. Ha sido aprobado por mayoría con 3 abstenciones. Siguiente punto. No, abstenciones no, perdón. Perdón, señor Molina, le pido que haga correcto uso de la palabra y no hable cuando usted no ha sido permitido hablar. Le voy a dar el uso de la palabra. No, perdón, mi voto es en contra, salvando el acuerdo del artículo 11, mi responsabilidad. Ese es mi voto es en contra. ¿De qué, perdón, señor? ¿Artículo 11 de qué? De la Ley Orgánica Municipal. No, muchas gracias. Procedemos entonces, sí, señora Bonilla. Señor alcalde, yo me abstengo porque no estuve ese día en el. De acuerdo. Señor alcalde, señor Silvanano. En mi primera intervención yo manifesté que mi voto era en contra de acuerdo al artículo 11 de sí, la ley. Sí, lo dijo y está en actas también, no se preocupe. Pero lo reitera, perfecto. Muy bien, gracias por la precisión. Entonces procedemos a tener una mayoría con una abstención de la regidora Bonilla y 2 votos en contra de los regidores Molina y Silvanano, que son los que han presentado el recurso de reconsideración. Correcto. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la formalización del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Comité Olímpico Peruano para la realización de los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa 2012. El mismo que consta de 7 cláusulas y como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Señor Molina. Sí, yo quisiera, alcalde, que se me explique un poco este tema. Usted habla que mañana se va a inaugurar. Acá se va a construir un complejo deportivo. Esto va a pasar por la autoridad autónoma. ¿Cómo es el tema? Yo quisiera que se me explique un poco más sobre este tema. Sí, tiene usted todo el derecho a que se le explique porque esto se ha entregado con poca anticipación. Y agradezco la apertura de los señores miembros del Consejo para poder recibir y haberlo pasado a la orden del día. Ahí no se va a construir nada en este momento, según este convenio que tenemos. Lo que se ha puesto son unas tribunas provisionales, se ha hecho una explanación en 25.000 metros cuadrados, se han puesto una serie de elementos provisionales para que ahí se realicen los primeros juegos deportivos de playa. En nuestra sede de Los Delfines, es la sede principal de los Juegos. Los Juegos se van a realizar en algunos otros de la ciudad, en algunos otros sitios de la ciudad de Lima, como por ejemplo en La Punta va a haber remo, en Chorrillos va a haber una triatlón, en la Laguna de Bujama va a haber esquí, nado abierto, en aguas abiertas, perdón. En fin, hay una serie de cosas y lo que se está haciendo ahí, se está poniendo unas tribunas y se va a utilizar. Y como ustedes pueden ver, este es un convenio específico que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y a partir del mes de diciembre, si es que hay un proyecto que se ajusta
al Plan Maestro de la Costa Verde, nosotros vamos a proceder a entregar esta zona para que se haga ahí un centro de justamente de alto rendimiento o de uso deportivo para actividades de playa, esa es la idea. Pero lo que estamos aprobando acá no implica construcciones fijas y permanentes. Creo que con esta explicación le debe quedar más clara la figura, ¿verdad? Sí, yo voy a aprobarlo, no se preocupe, está preocupado. No, lo único que acá es, ¿quién está preocupado, dice, perdón? No, yo estoy preocupado porque dice la tercera, son objeto del convenio. El objeto del presente convenio es establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación, cooperación y apoyo mutuo interinstitucional orientados a la edificación y funcionamiento de las instalaciones necesarias para desarrollar los juegos deportivos mencionados en enumerados puntos 1 a ubicarse en terreno de aproximadamente 25.000 metros cuadrados. O sea, acá no va a haber construcción, no va a haber nada todavía en este momento. ¿No va a haber qué, perdón? No, no, o sea, no van a construir permanente. No, 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 no hay una construcción. Eso es todo, señor, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a la votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Es todo, señor alcalde. Habiéndose agotado todos los puntos, yo voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos y decisiones tomadas la mañana del día de hoy. Aquellos miembros que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido esto aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, señores miembros del Consejo. Muy buenos días a los vecinos que nos siguen y se procede a levantar la sesión.